parado un momento aquí a descansar. Habré hecho desde Chiguarasto 15 kilómetros más o menos. Y fíjense la vista esta. Impresionante. Toda la bajada. Bueno, anoche estuve viendo un poco ahí en el mapa. Y tengo 120 kilómetros más o menos a Huaco. El tema es el combustible, porque saco la cuenta y más o menos me viene dando, no llega a 9 kilómetros. No sé qué se debe. Puede ser también tal vez la parte eléctrica, porque viene haciendo una pequeña fallita, pequeño cortecito a veces. Puede ser, no lo sé, como que no viene quemando bien, pero eso es en la teoría, no lo sé. Así es que estoy con la nafta justa en todo caso, porque si cargué 13 litros en San Agustín, debo tener otros 13 en el tanque ahora y 10 en el tanque que llevo arriba. Todo bajada ahora. ¡Qué locura la 150, eh! ¡Qué locura! ¡Qué hermosa, por favor! Lo que para muchos, mundialmente, la Ruta 40 es una ruta mítica en la Argentina y conocida mundialmente. Yo creo que para los sanjuaninos la Ruta 150 es la mítica Ruta 150. Y si no lo es, a partir de este momento se convierte en la mítica Ruta 150. Tienen que venir aquí por este camino alucinante. Un paisaje increíble. Oh. No dejo de sorprenderme todo el tiempo con la vista que hay. Impresionante. Fíjense ustedes. Y ahora he querido entrar un poco en el túnel. Fíjense lo que es esto, por favor. Oh. Tiene una senda peatonal. No es que voy caminando encima del asfalto. Tiene esta senda peatonal. Pero fíjense lo que es esto. ¡Wow! ¡Qué locura, por favor! ¡Qué hermoso! Bueno, esta es la montaña misma, que la han recubierto así. ¡Fua! Y se siente el frío acá adentro, distinto al clima de afuera, por supuesto. Bueno, hasta acá nomás, volvamos. Todavía.
me paro aquí un momento en este mirador. Fíjense qué lindo, ahí está Sonda, me está esperando. Viene bien con un cortecito de vez en cuando apenas, pero quería pararme en este mirador para que observen la vista. Miren qué bonito, por favor. Ahí se ve la ruta, cómo hace la curva. Y baja y baja y sigue bajando. Bueno, y esta gente que viene subiendo, por supuesto. Y saluda, y saluda. Le hicimos saludar, le hicimos saludar. Ahí está. Qué buena la gente, qué buena. Bueno, me he parado un poquito aquí. Vengo complicado con el tema de la rueda, con lo que les decía. Esto que ajustó Renato se ha vuelto a aflojar. Bueno, él bien dijo que ya había juego en la caja de dirección y que podía volver a pasar esto. Y bueno, y viene pasando, se escucha ruido. Así que voy a ir despacio, despacito. No sé a cuándo estoy, pero me debe faltar. Calculo que la mitad del camino, más o menos. Bastante todavía, ¿eh? Bueno, vamos, sigamos despacio, despacito. Que vamos a llegar bien, ¿eh? Vamos, Sonda, ¿eh? Vamos.
Brian, sí. ¿Qué haces? ¿Vos estabas anotando a la gente para el trekking? Sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Gustavo, ¿cómo es tu nombre? Robinson. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Y ahí vengo, mira, porque vengo con un temita ahí en la rueda delantera, que es, ya lo hice ver ahí en San Agustín. Ajá. Y ah, era... ¿por eso te la llevaron allá a San Agustín? Sí, pero no, era la rueda trasera. Ah, bien, bien. Y eso me lo soldó Chono. Chono Gómez. Sí, Chono Gómez. Sí, sí. Bueno, y ahora tengo un tema ahí en la rueda delantera, que ya me lo apretó un muchacho ahí, Renato, en el valle también. Ah, bien. Y bueno, pero me dijo que había como un juego en la... Ah, bien. Ya en la caja de dirección. Entonces dice, yo te lo voy a apretar y se va a volver a aflojar más adelante. Bueno, y eso es lo que viene pasando. Así que voy despacio, con cuidado. Claro, nada, pues ya de acá ya vamos más tranquilo. Claro, no, sí. Y bueno, ¿y cuánto tengo hasta Huaco? 55. ¿De acá? 55 kilómetros. Ah. Y hasta Hacha el 95. Me queda bastante todavía, sí. ¿Eh? Sí, sí, todavía te queda. Pero bueno, ya me voy a ir despacito. No, ya va parejo. Parejo. Y está el asfalto, ¿viste lo que es? Este tramo, por ejemplo, todo lo que es la ruta 150 está espectacular. Está espectacular, sí, eso es lo que vengo viendo. Bueno, voy a descansar un cachito. Mi hermano, lo que quieras, lo que necesites. Robinson, un gusto. Igual, amigo. Bueno, me he parado aquí en este lugar, a 55 kilómetros de Huaco, para mostrarles este dinosaurio a escala real. Qué impresionante. No se puede creer el tamaño de esto y eso que es el esqueleto, ¿no? Imagínenselo completo. Debe medir más o menos unos, calculo, unos 20, 25 metros. Impresionante. ¿Cómo es tu nombre? Carlos. Bueno, gracias, Carlos. Nada. Bueno, ahí me estuvo diciendo Carlos que ha llegado también hasta acá, hasta este lugar, que lo que me conviene hacer es ir directamente a Hachal, porque como vengo con la caja de dirección floja, hay un tramo de Huaco, es una pendiente importante y va a traccionar, así que lo que me conviene es llegar a Hachal, que ahí voy a tener más auxilio que en Huaco. Así que eso es lo que voy a hacer. Voy a continuar el camino y para como hoy es sábado, no sé si voy a llegar a tiempo y voy a encontrar a alguien ahí, pero bueno, vamos a tratar de llegar. Ahí se va Carlos. Bueno, ya escucharon a Robinson, me quedan 97, creo que dijo, a Hachal. Ahí es donde tengo que llegar, o tratar de llegar. Una por el combustible y otra por la caja de dirección, que viene floja. Ahí recién la acabo de mover y no, está bastante floja. Estamos complicados en este momento para llegar. Y son muchos kilómetros, pensé que eran menos, pero no. Son bastantes, ¿eh? Bueno. Así estamos, vamos a ir con toda la fe del mundo, que Sonda va a llegar a Hachal, ¿eh? Ahí me decía Carlos que trate de llegar temprano, porque como hoy es sábado, claro, va a estar cerrado cuando y ya no atienden hasta el lunes. Pero bueno, igual vamos a ir tranquilo, despacio, porque a la hora que lleguemos va a estar bien, mientras que lleguemos, sanos y salvos. Estamos complicados, Sonda viene ahí con este tema complicado, pero bueno. Va a llegar, Sonda va a llegar, vamos.
no puedo evitar pararme a cada momento para ver la vista. Es impresionante, te querés parar en todos los lugares, no en todo sector se puede parar, entonces bueno, hay que avanzar, pero siempre que puedo parar, paro, para observar la vista, que es impresionante. Fíjense lo que es este cañón, impresionante, en el medio de un río, alucinante. Ahí está Sonda, descansa. Qué lugar increíble. Y es la 150 y está acá en San Juan, en Argentina. Tenés que venir a hacerla. Si aún no viniste, tenés que venir a hacerla. Es de loco. Lo mejor que te puede pasar a nivel paisaje, camino, ruta, asfalto, está impecable. Impecable. Sigamos. Creo que estos fueron los 130 kilómetros más largos que hice. Por favor. Primero porque tenía que venir muy despacio. Creo que he venido a un promedio de 50. Y otra que venía con nervios porque no sabía si llegaba, si no llegaba por la nafta, por la caja de dirección que viene floja. ¡Uf! Pero por suerte ya estoy aquí. Estoy en Hachal, Sonda ha llegado a Hachal.
Hola, ¿cómo estás? ¿Algo para comer? ¿Sí? ¿Sanguchitos, pebetes, algo así? Sí, de la ave. Ay, no se la de la pirata. Ah, acá. Ah, ¿y dónde es eso? La Peña de Guaco. ¿Esta noche se puede ir también? No, es hasta las 7 de la tarde. Ah, hasta las 7 de la tarde. Ah. Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, entonces ya habrá que... Me van a tener que aguantar hasta el lunes, ¿eh? Aquí. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Bueno, entonces voy a esperar que me... Que... La apretás sobre la que apretás. Claro, entonces, para que no se afloje. Entonces no se va a aflojar. Pero eso ya sería el lunes, dice usted. No, el día. Ahora también, en la tarde, capaz que abren. Cortan al mediodía y abren a la tarde. Sí, sí. Ajá. Sí. Capaz que a las 5 de la tarde ya está abierto. Claro. Sí, sí. Bueno. El tema bueno. Es que fue la fiesta esta. Es la fiesta, esta es la muerte de Buenaventura Luna, ¿viste? O sea que lo que se celebra es la muerte de ese. O sea, se recuerda la muerte de Buenaventura Luna, acá en Hachal. ¿Y dónde es la fiesta esa hoy? En el Molino Viejo. Ah, ahí en Guaco. Ahí en Guaco. Uy, no me digas. Sí. Y yo que me pasé de largo para acá. Y bueno, porque venía con el problema ese. Claro, una fiesta todo bueno. Mirá, no sabía. ¿Y eso es hoy nada más? Y son 32 kilómetros. Pero es hoy nada más. Hoy hasta las 7 de la tarde. Pero, ¿y cómo es? ¿Y el camino cómo es? Y es como el de Roeb, hasta Hachal.